Ahí lo tienen, el último pleno de la legislatura lleno, abarrotado de aplausos. Están viendo ustedes cómo el propio presidente del gobierno se despedía de su bancada y él mismo aplaudía a sus señorías. Muy buenos días, y en el Congreso de los Diputados hoy han abundado los aplausos y los vítores. Una despedida memorable con la incertidumbre de ese nuevo Parlamento que saldrá de las urnas el próximo 20 de diciembre, en el que no han faltado tampoco los augurios para la próxima legislatura. Vean. Y además decirle, ministro, que tenemos todo el Grupo Parlamentario Popular el convencimiento de que el día 20 de diciembre los españoles darán su apoyo al presidente más social de la historia de España. Buenos días, señora diputada. No sé si lo escuchaban ustedes, pero el grito era torera, torera. Eso es lo que se ha escuchado esta mañana ante lo que ha dicho la diputada popular Macarena Montesinos, que precedía esta sí a la última intervención de la décima legislatura de la democracia. Antes de que el señor presidente dé por finalizada esta sesión, y yo quiero decirle al Grupo Parlamentario Popular en primer lugar que se sientan orgullosos de haber participado en esta décima legislatura, ser diputados en tiempos difíciles, también el resto de los diputados de la Cámara, como yo lo estoy. Bueno, intensa, intensísima mañana en la carrera de San Jerónimo, pero mientras unos se van, otros llegan. Artur Mas firma también hoy el decreto de constitución del Parlamento en Cataluña y lo va a hacer horas después de una noticia de alcance y que, atención, podría poner en entredicho la elección del próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, su propio sillón, porque esta misma mañana ha sido detenido Andreu Viloca, el actual tesorero de Convergencia, en una macrooperación enmarcada en la denominada, ¿lo recuerdan ustedes?, la trama del 3%. Bueno, pues está por ver si peligra el apoyo de la CUP a esa lista, a ese cabeza, a quien quiere sentarse de nuevo en la poltrona de la Generalitat, Artur Mas, en esa lista de Junts per el 3%, o como se diga en catalán, Juntos por el 3%, Juntos por el Sí, ya saben ustedes. Una mañana interesantísima, con ya van al menos 5 detenciones en Cataluña por esta macrooperación contra la corrupción, con el tesorero de Convergencia al frente. Así que, Víctor Arribas, muy buenos días. Despedidas y pactos que a lo mejor están en entredicho nuevamente. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días a todos. Efectivamente, no se habla de otra cosa, pero el día hoy era importante porque se cerraba efectivamente la décima legislatura en el Parlamento Nacional, la décima legislatura de las Cortes Generales de nuestro país. 21 de octubre es la última sesión de control en el Congreso de los Diputados, que, ya decimos, es el último trámite antes de que se disuelvan las Cortes. Allí hemos escuchado frases como: Sánchez, usted miente más que habla; Rajoy, usted es mejor, lo mejor que puede ocurrir es que usted siga en la oposición. ¿Cuál será el siguiente paso importante que va a ocurrir de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre? Pues el lunes 26 de octubre el presidente Rajoy reunirá al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para firmar el Real Decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre. Al día siguiente, el día 27, el Rey se publicará en el Boletín Oficial del Estado ese decreto ya con la firma del Rey. ¿Y con qué coincide todo esto? Pues todo esto coincide con lo que hoy ocurre en Cataluña, con la firma por parte del presidente en funciones, Artur Mas, del decreto de constitución del Parlamento catalán, cosa que ocurrirá como máximo, como día más tarde, el próximo lunes 26 de octubre, coincidiendo con el Consejo de Ministros extraordinario. La firma de este decreto coincide hoy mismo, con la operación de la Guardia Civil, con registros y detenciones en el seno de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que forma el núcleo de esa candidatura Juntos por el Sí. ¿Cuál es la pregunta que hoy les formulamos? Antes de ella, vamos a escuchar el balance que ha hecho Mariano Rajoy esta mañana en esa sesión de control de la que hablábamos en el Congreso de los Diputados, balance de la legislatura que ahora termina. Mi gobierno es un gobierno que cuando llegó
a serlo, vio cómo España estaba en recesión y crecimiento negativo y hoy es positivo. En aquel momento España era el país que más paro generaba en toda Europa y hoy es el país que más crece. Mi gobierno es el gobierno que ha hecho más reformas estructurales en los últimos 40 años en nuestro país. Mi gobierno ha hecho un esfuerzo de consolidación fiscal dejando reducido el déficit a la mitad. Esta es la gestión de la que hoy ha presumido Rajoy en la última sesión, en el último pleno de la legislatura en el Parlamento Nacional. La pregunta que les formulamos dice así: ¿aprueba usted la gestión de Rajoy en esta legislatura? ¿Aprueba usted la gestión del presidente Rajoy en esta legislatura que ahora acaba? Si quieren contestar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. En caso de querer votar no a esta pregunta que formulamos, en el 905-855-002. Y participen también a través de Twitter, ya saben que pueden hacerlo con el indicativo @másclaro13tv y las etiquetas que hoy desplegamos. MCA fin legislatura, para hablar de ese final de legislatura, de esa etapa que ya termina en el Parlamento Nacional. Y en segundo lugar, MCA Albiol, por la presencia en nuestros estudios del cabeza de lista del Partido Popular en Cataluña. Isabel. De verdad que gracias, Víctor. De verdad que esta mañana se presenta de lo más interesante y precisamente en esta jornada con detenciones de alcance. Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿eh? Porque lo que sabemos es que antes de las 8 de la mañana, la Guardia Civil ya ha detenido al tesorero actual de Convergencia, pero no sabemos hasta dónde llegan las detenciones. Una operación, como les digo, muy importante contra la corrupción, contra ese 3%. Ahora vamos a hablar y les digo, precisamente está con nosotros Xavier García Albiol, número uno del PP en Cataluña. Xavier, buenos días. Hola, buenos días. Una primera valoración sobre lo que ha ocurrido esta mañana con estas detenciones y el alcance que puede tener estas detenciones en lo que está pasando ahora mismo ahí. La valoración es de mucha gravedad porque se ha detenido al actual tesorero. Ya hubo una primera acción en el mes de agosto del tesorero de Convergencia en la época de Pujol, pero hoy es el actual tesorero de Convergencia, que es el partido que ha estado gobernando Cataluña en los últimos años y en una parte muy importante de la democracia en Cataluña. Y me parece que pone en evidencia el por qué hay algunos que tienen tanta prisa por marcharse de España. Yo creo que lo que estamos viendo hoy es una muestra evidente de que posiblemente a Convergencia Democrática los aspectos que más le preocupan, que no se sepan y que se mantengan ahí tapados y que con un Estado independiente, pues seguro que no trascenderían, son episodios como los que hemos vivido hoy. Episodios que, les recuerdo, lo que ponen de manifiesto en esta operación es que el tesorero de Convergencia, el actual tesorero, Andreu Viloca, ha sido detenido porque es el administrador de Convergencia, pero también de la fundación de Convergencia, CatDem, y está acusado de mediar en el cobro de comisiones irregulares para Convergencia a cambio de obra pública. Vamos a darles todos los detalles en esta mañana tan especial y tan intensa en la que me acompaña. Le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí, Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, tocayo? Un placer. Un placer. ¿Qué? ¿A qué te este aroma de despedida? ¿Qué te sugiere? Ahora vamos a verlo. Lo que me sugiere más la detención del tesorero de Convergencia y Unión. Me parece que esto empieza a explicar el por qué se lanzó Artur Mas en brazos de la CUP, el por qué ha montado el follón que ha montado en un patético intento de ocultar todo esto, que no ha hecho más que asomar la puntita del iceberg. Esto es una trama de corrupción, yo creo que la peor de todas las que se han destapado en España, y mira que hay tramas, ¿eh? Esta yo creo que es la más longeva, la más arraigada, y una de las que más dinero ha enviado por el sumidero, gordísima. Y final para, de legislatura, pues bueno, ahora vamos a verlo, ahora vamos a ver lo que pasa en el Congreso, pero Carlos, fíjate, esta detención, que es verdad, es muy grave, puede poner de manifiesto, en efecto, las prisas de Convergencia y de Artur Mas, pero para aquellos maledicentes, que ya los habrá algunos, o aquellos que se malicien, no, es que esto, claro, justo el día que se vaya, el lunes que viene, a formar el Parlamento catalán, resulta que esto es un juzgado de Vendrell, es un juzgado catalán, y por cierto, la denuncia la hizo Esquerra Republicana. Claro.
nada que ver con Mariano Rajoy, que nosotros sepamos, Carlos Cuesta. Todo, si haces la interpretación, también se puede hacer al revés. ¿Por qué sale después y no antes del proceso electoral? Exacto. Porque la gente, que yo sepa, cuando toma la decisión de votar no es después de las elecciones. Suele ser antes de las elecciones, porque si no ya no vale para nada. Ay, a lo mejor para no interferir, claro, entonces, en las elecciones. Si yo no quiero lanzar esa historia, pero hay una cosa que es evidente. ¿Tú quieres lanzar ahora el bulo de que es que esto está siendo para torpedear a Artur Mas? No, entonces el bulo debería ser el contrario. Se le ha librado de ese juicio por parte de los electores, que tienen todo el derecho del mundo a tener toda la información, antes de las elecciones, porque es que no se hubiese comido un rosco con lo que tenemos encima de la mesa. Y no solamente que se la haya detenido a él, se ha detenido también a Viloca, se ha detenido también a Rosell, que es el director general de infraestructuras. Entonces, cuidado, porque la partida de infraestructuras es la grave en todo mandato, porque es donde se reparte el dinero. Claro, es donde hay, claro, dinerito contante y sonante, es el que distribuyen. Ahora lo vamos a hablar, Isabel. Si me permite, ¿sí? Isabel, es que no tan solo se ha detenido al número 2 de la sociedad, de la empresa pública de las obras en Cataluña, es que el presidente, el número 1, también está imputado por otro tema de irregularidades. O sea, la principal empresa contratante pública en Cataluña de la Generalitat tiene a su presidente imputado y a su número 2 detenido. Cuidado, luego, que estamos hablando de cuestiones muy serias. Y luego, España no roba. Vamos a ver quién roba. ¿Quién? Juan Luis Galiacho, hola. Bienvenido. Hola, buenos días. Simplemente daros un detalle. Es que a pesar de que es un juzgado de Vendrell el que lleva el caso, lo está llevando la Fiscalía Anticorrupción, ¿eh? Que se han desplazado los dos fiscales, José Grinda y Bermejo, se han desplazado hasta Cataluña para llevar in situ todo lo que es el orden. Es muy simpatizante del PP, ¿no? Ver, no, por eso te sé decir, pero bueno, que no estoy diciendo más que simplemente que la Fiscalía Anticorrupción, pero vamos, que no está llevando. No, o sea, es precisamente la Fiscalía, la Fiscalía se suma a la acusación, es la acusación pública, pero quien determina los plazos de actuación es el juzgado. Hombre, ¿eh? Por supuesto, pero vale, lo digo por lo que decía Isabel. ¿Eh? Quien lleva la investigación es la Fiscalía, sí, eso lo sabes, sí, tú, sí. Pero que las actuaciones, para permitirte desarrollar las actuaciones, te tiene que dar permiso. Y el que pone las fechas finales es el juez. O sea, la policía le puede decir, la policía, claro, la fiscalía, pero al final determina las actuaciones un juez, y en este, claro, caso es un juez de Vendrell. Sí, estamos... A ver, Carlos Carnicero, buenos días. Hoy que estamos en la fecha en la que el viaje al futuro se desplaza. Es verdad, es verdad, el DeLorean Grey. Nos podemos dar el salto hacia atrás y ir al día en que Maragall, en el pleno del Parlamento catalán, dijo: el problema de ustedes es el 3%. Y parece mentira que durante tantos años se haya mantenido la maquinaria del 3% en marcha, ¿no? Esto es un escándalo que soy escéptico en la repercusión en el clima electoral que pueda tener en Cataluña, porque Convergencia y los nacionalistas están muy blindados con el argumento del victimismo. Esto lo hacen para acabar con nosotros. Pero algo que hablaba antes con Xavier fuera de plató, y en lo que coincidíamos, en que la CUP, teóricamente, no solamente tiene un programa anticapitalista, como denunciaba un consejero y le hacía callar más, sino que ha puesto el listón de la anticorrupción muy alto en ahora principio. Ahora vamos a hablar de eso, porque evidentemente ya hay reacciones. Claro. Y hay quien dice que puede estar en entredicho o no, lo veremos. ¿Hasta dónde van a deglutir, o sea, a tragar esto de la CUP, que vienen a barrer, a limpiar, que quieren salir del euro, que tal y que cual, con el 3%, el 3, el 5 o lo que haga falta? Lo vamos a analizar ahora, pero antes vamos a ver esos momentos de despedida del Parlamento, del Congreso de los Diputados, donde se han producido, no ha sido todo un camino de rosas, ¿eh? Las acusaciones han sido gruesas, es verdad que han acabado con aplausos de una bancada para la suya, de la otra bancada para la suya propia también. Y vean el debate, por ejemplo, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, fíjense lo que ha dado de sí. Señor Rajoy, usted miente más que habla. Miente más que habla. Usted ha incumplido todos y cada uno de los años los objetivos de déficit público que había fijado con Bruselas. La verdad, señor Rajoy, es que usted ha recortado en 20.000 millones de euros el estado del bienestar. Un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado. Honrado, honrado también en no mentir a los españoles, como usted ha hecho durante estos últimos 4 años. Bien.
La verdad, señor Sánchez, es que España es el país del G20 que más redujo el déficit primario en los últimos 4 años. La verdad es que al principio tuvimos que hacerlo tal era la situación que nos dejaron con reducción de gastos y subida de impuestos. Fue duro, pero ahora lo hacemos con crecimiento económico, con creación de empleo y además con bajada de impuestos. La verdad, señor Sánchez, es que no puede usted hablar de déficit público cuando el último año se desviaron 3 puntos, que es la mayor desviación en la historia de ningún país de la Unión Europea. Ustedes dejaron un país al borde del rescate, al borde de la quiebra, en recesión y en paro. Eso lo hemos arreglado nosotros una vez más. Por tanto, lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años. Ahí tienen, y esa ha sido ya la última intervención de Mariano Rajoy de esta legislatura. Xavier, ¿qué te parece? ¿Cómo has visto este fin de legislatura? Que realmente sabemos lo que hay ahora, pero no sabemos lo que viene después. Ahora hablaremos de esa encuesta que tenemos encima de la mesa de ABC y de COPE. El fin de legislatura mucho mejor que el inicio. Yo quiero hacer un poco de memoria, retroceder al año 2011. Y lo apuntaba Mariano Rajoy, es cierto, España era un país que diariamente se destruían miles de puestos de trabajo, que todo el mundo apostaba de manera clara porque España fuera intervenida por la Unión, fuera rescatada por la Unión Europea. Yo quiero recordar el verano del año 2012, el mes de agosto, donde había una coincidencia casi generalizada de que se tenía que pedir el rescate. Mariano Rajoy no pidió el rescate, le acusaron de inmovilista. Y el tiempo le ha dado la razón. Sí que es cierto que a lo largo de estos 4 años han adoptado medidas que han sido duras. Han sido duras para las familias, para los autónomos, han sido duras para las empresas. Pero al final, el resultado económico, que al final es de lo que comemos todos, el resultado económico está demostrando que se acertó. En estos momentos hay menos hombres y mujeres en el paro que hace 4 años cuando Rajoy accedió al gobierno. En estos momentos España es el país de la Unión Europea donde se están creando más puestos de trabajo, somos los que estamos creciendo más. ¿Se han cometido errores aparte? Pues sí que se han cometido errores, pero yo creo que a la hora de poner la balanza entre lo positivo y lo negativo, creo sinceramente que claramente tendríamos que apostar porque la acción ha permitido como mínimo que este país no vaya a la bancarrota y que haya una estabilidad laboral importante. Oye, la verdad es que es una legislatura donde han pasado muchísimas cosas. O sea, podemos hablar de ese posible rescate, de la situación de España, pero es que ha sido una legislatura histórica. Ya sé que es muy manido el término, pero claro, una legislatura donde abdica un rey, donde hay un rey nuevo, donde el líder de la oposición se va, deja paso a otro nuevo. Yo creo que podemos recordar los episodios más importantes, más bueno, que pasarán a los anales de esta legislatura y no como una legislatura más. Podemos verlo. Ha sido una legislatura de vértigo. En ella se han concentrado numerosos momentos que pasarán a la historia. Fue un 20 de diciembre del 2011, el día en el que José Luis Rodríguez Zapatero le pasó la alternativa a Mariano Rajoy. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy. Con el Partido Popular al mando, empezó una lucha incansable por derrotar a la crisis económica. 4 años llenos de acontecimientos históricos, algunos tristes. Tuvimos que decir adiós a Adolfo Suárez, uno de los padres de la democracia. Y acometamos también con sinceridad las reformas que son precisas y necesarias para que las libertades en España sean realmente operativas. Pero llegaron otros momentos llenos de esperanza, como el relevo del rey don Juan Carlos en el actual rey de España. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Algunos partidos también renovaron sus filas. Como les habrá ocurrido a muchos de ustedes, yo me he enterado esta mañana con gran tristeza que nos va a abandonar en los próximos meses su escaño don Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE dijo adiós a la vieja guardia y llegó él, Pedro Sánchez. Así se estrenó en el Congreso de los Diputados como líder de la oposición.
Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente del Grupo Parlamentario Socialista. El 8 de abril vivimos otro momento único. El Congreso consiguió plena unidad para decirle no a Artur Mas y a su consulta alternativa. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Se suspende la sesión. Ahora nos quedamos inmersos en un otoño de campaña electoral. Llegan días llenos de promesas, sondeos y muchos titulares. Las Cortes de la próxima legislatura empezarán donde terminan los puntos suspensivos de esta. Un nuevo Parlamento que, por lo que parece, va a ser muy distinto del actual. Claro, y sabemos lo que hay, como digo yo, pero no lo que habrá. A ver, ahora vamos a ver más momentos de esta misma mañana, de este último día de la décima legislatura de la democracia. Pero con todo esto, ¿con qué os quedáis? A ver, Juan Luis. Faltaban dos partes, el nacimiento de dos partidos emergentes. Hombre, no nos cabe todo, ¿eh? No nos hemos hablado de legislatura. Que es muy importante, lo que ha ocurrido también dentro de los hechos de la legislatura, la aparición de Ciudadanos y de Podemos, me parece que es un dato a tener en cuenta, porque se puede romper el bipartidismo, ¿no? Ciudadanos hace 10 años que existe. Ya, bueno, a nivel nacional. No, si de hecho vamos, pero si es que te me adelanta, Juan Luis, ya, si es que vamos a hablar ahora con Narciso Michavila, director de GAT3, para hablar precisamente de lo que viene, pero en el Parlamento no estaban ahora ni Ciudadanos ni Podemos, y hemos hecho un resumen parlamentario de la legislatura. Bueno, yo diría, yo si tuviera que resumir esta legislatura diría que incontestable éxito económico, la gestión económica del gobierno ha sido incontestable. También es verdad que el contexto europeo de liquidez del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, de baja del precio del petróleo y todas estas cosas ha favorecido, pero la gestión económica ha sido incontestable. Las cifras del paro mejoran, las del déficit, etcétera, eso es incontestable, pero también yo creo que ha sido la legislatura del destape de la corrupción, lo cual ha hecho mucho daño, sobre todo al PP, que era el que ocupaba el gobierno. Ha sido la legislatura en buena medida del rodillo, como todas las legislaturas, con holgadas mayorías absolutas, en las que no hay mucho diálogo, no hay mucho consenso, no hay nada, se imponen las leyes a golpe de mayoría absoluta, lo cual es perfectamente legítimo, porque para eso está la mayoría absoluta, pero es una de las características de la legislatura. Y bueno, el balance está en las encuestas de las que hoy hablaremos. La imagen de los diputados, de los 186 diputados del Partido Popular aplaudiendo con entusiasmo al presidente Mariano Rajoy no se corresponde con la imagen que hoy presentan las encuestas de lo que es la fotografía de la sociedad, ¿no? De la opinión más difundida en la sociedad. Ahora hablaremos de eso. Bueno, ahora vamos a hablar. A ver, un juicio. Yo creo que esta legislatura, hilando con lo que dices, es la de la foto de despedida del bipartidismo. Es decir, tendría que ocurrir un milagro, porque desde la transición con altibajos, con la desaparición de UCD tan catastrófica y con la eclosión del Partido Popular en su versión moderna, era una constante de dos grandes partidos. Con Anguita, ¿no? Quizá. Cuando sí, pero era. Ahora se acabó. O las encuestas nos están diciendo cosas extrañísimas, o ahora vamos a tener tres grandes partidos dividiendo la tarta en tres trozos, más los nacionalistas, más algunos pequeños flecos, ¿no? Y eso va a cambiar mucho la vida parlamentaria. Ya va a ser muy difícil mayorías absolutas, muy difícil, va a haber que pactar, va a haber gobiernos que se necesiten apoyos y que van a estar condicionados muy de una manera muy seria. Pero la bisagra va a ser española, no nacionalista. Y por lo tanto tendremos o nostalgia o no, de una época en la que dos grandes partidos manejaban el Parlamento. Ahora hablaremos de ese dato, de esos datos económicos y de lo que está diciendo, pero quiero, entre las cosas parlamentarias de ese nuevo escenario, también hay un escenario que se queda atrás, muy probablemente si las encuestas se confirman, y es la desaparición de UPyD. Me gustaría que viéramos también la última intervención parlamentaria de Rosa Díez, la todavía, bueno, líder, sí, de UPyD, aunque ya no es ella la cabeza de lista. Pero se refería en estos términos a Mariano Rajoy. Y vamos a ver también la respuesta del presidente. Reconozco, señor Rajoy, que es usted fiel a sus principios. Inició la legislatura mintiendo y acaba la legislatura mintiendo. Es una pena esta legislatura, una pena de engaño universal, una pena para España. Sí, es una pena para España tener un presidente que miente cada vez que habla y miente a los españoles. Señor Rajoy, este es su legado. Más desigualdad, más pobreza, más corrupción. Y mentiras, muchas mentiras. Mire, yo no voy a hablar de su partido, porque creo que debo ser generoso. No voy a hablar de su legado,
porque está ahí, pero sí le voy a recomendar, si me lo permite, para su futura vida, un poquito de humildad, porque así le uniría un poquito mejor. Pues esa ha sido la despedida de Rosa Díez, que no sabemos si volverá, porque a tenor de lo que dicen las encuestas, y me remito a la encuesta que tienen hoy ustedes en ABC, una encuesta de ABC COPE, de GAT3, para ABC y para COPE, resulta que el PP ganaría las elecciones, 128 diputados, pero sigue en caída y logra mayoría absoluta. ¿Con quién? Con Ciudadanos. Y Rosa Díez, a la que ven ustedes ahí, desaparecería. Eso sí, los escaños del partido, de la formación de Albert Rivera, no bastan al Partido Socialista, que fíjense ustedes, empeora su suelo, incluso al que había, en el que lo había dejado Alfredo Pérez Rubalcaba, y llegaría a tener solo 84 escaños, algo verdaderamente también sería histórico. Déjenme saludar ya a Narciso Michavila, que es director de GAT3. Narciso, muy buenos días. Muy buenos días. Una encuesta que, para empezar a hablar, dibuja un panorama muy distinto del Parlamento que hoy se despide. Muy diferente, y además es el punto de partida. En realidad faltan 2 meses para las elecciones, y es el arranque del tracking que vamos a ir haciendo semana a semana con ABC, y la situación es esta. Pero si hemos visto algo en las últimas elecciones, tanto en Portugal como esta misma semana en Canadá, es que el electorado cada vez cambia más el voto en el tramo final de la campaña. Por lo tanto, sabemos más o menos cómo partimos, pero no sabemos cómo va a terminar al final el resultado. Ese escenario tan volátil, supongo que influye mucho lo que pase de ahora en adelante, ¿no?, para el resultado final en las urnas. Sí, qué duda cabe. Y además, con una situación novedosa, nunca en las 12, esta va a ser la decimosegunda vez que acudamos a las urnas en generales, que, por cierto, ya anticipo que estamos trabajando con la hipótesis de 26 millones de votantes, es decir, sería 3 de cada 4 votantes, el 75% de participación. Wow. El 20 de diciembre, sí, sería histórico, por muchos motivos que podremos analizar algún día. Pero sabiendo, además, que va a ser una altísima participación, estamos en la novedad de que los dos partidos más votados, que serían Partido Popular y Partido Socialista, están en registros de voto inferior al 28% los dos. Por lo tanto, no optimizan también sus votos, y hay que dos nuevos partidos, que son Ciudadanos y Podemos, que están moviéndose por encima del 11%. Y esto, Narciso, esto sí que significaría el fin del bipartidismo tal y como lo conocemos ahora, claro. Bueno, sería la bajada del bipartidismo. En democracia, hablar de finales no es la primera vez que vemos cosas muy sorprendentes. Digo, ¿quién iba a decir, por ejemplo, hace 5 años pues que UPyD iba a desaparecer, ¿no? Y no 5, hace 2 años. Parecía que iba a ser uno de los partidos más emergentes. Me refiero, Narciso, al fin del bipartidismo en cuanto a su situación hegemónica de tener incluso el 80, el 86% del arco parlamentario, que es lo que hemos estado conociendo hasta ahora. Pero son ciclos. O sea, lo que sí que es evidente es que los dos partidos grandes, o el bipartidismo, que además estamos hablando siempre de Partido Popular, Partido Socialista, pero es que hay sitios donde el bipartidismo entra a jugar ya Ciudadanos. Es decir, en Cataluña hablar de bipartidismo es hablar de Junts pel Sí, de Ciudadanos. Entonces, son ciclos. Ahora toca un ciclo de bajada de los dos partidos grandes y de entrada de nuevos actores. Pero también es verdad que en cuanto a los nuevos actores, y lo hemos visto con Podemos, entran ya a asumir responsabilidades de gobierno, sufren el mismo desgaste y con la misma velocidad que subieron, bajaron. Porque en esos dos nuevos actores, evidentemente estamos hablando de Coleta Morada versión desinflada, porque hemos pasado de unas encuestas que hace un año ahora, decían incluso, el CIS llegó a decir que iba a ser el primer partido en intención de voto, si no recuerdo mal, y ahora en esta encuesta de GAT3 le da 39 escaños a Coleta Morada versión desinflada. Bueno, a ver, primero, nosotros nunca le dimos tan alto a Podemos porque no nos cuadraba que pudiera tener 7 millones de votos un partido que ya el electorado ubicaba a la izquierda de Izquierda Unida. Ahora no nos da tan bajo, y ojo, porque también estamos comparándolo con las expectativas que ellos mismos crearon hace 6 meses. Pero es que ningún partido ha irrumpido con la fuerza que van a irrumpir por los Ciudadanos y luego el partido Pablo Iglesias,
que si se confirmara la encuesta ahora mismo, 39 diputados son más que todos los nacionalistas juntos, ¿eh? Es decir, el señor Pablo Iglesias tendría más poder de negociación que todos y cada uno de los partidos nacionalistas. O sea, que yo no subestimaría la capacidad de influencia de Podemos, ¿eh? Desde luego, Carlos, y que tenemos que ir concluyendo. Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer una reflexión, a ver si tú la compartes, porque yo creo que al final lo que está saliendo de todas estas encuestas, que además yo creo que coincide con el fin de legislatura, tiene una derivada buena, y yo creo que es que a partir de ahora quien va a determinar en ese fiel de la balanza no van a ser los nacionalistas, y además tampoco van a ser, como nos temíamos hace a lo mejor medio año, un año, que podía ser la extrema izquierda, sino que quien va a determinar al final qué es lo que gobierna sea un partido moderado. Es decir, no iríamos a extremismos ni nacionalistas ni de extrema izquierda. Pero tiene una parte mala, que es sobre la que yo te quería preguntar, a ver si tú lo compartes, que yo tengo la sensación que el discurso liberal conservador no ha tenido un desgaste por usarse, sino que ha tenido un desgaste por no exhibirse y por tener una cierta sensación, quienes lo defienden, de cierta orfandad. Es decir, ¿se podría reactivar ese bipartidismo, y me refiero por parte del Partido Popular, si retoma un discurso más potente, liberal, conservador, si vuelve quizás a identificarse más con sus electores? Faltan solo dos meses. Aunque va a cambiar mucho el voto, pero cambiar la estrategia ya es muy difícil para los partidos. Me refiero más a largo plazo, Narciso. Sí. Bueno, a largo plazo habría que ver, porque es que a largo plazo el partido que salga, el gobierno que salga a las urnas, no va a escoger una España en recesión. Hay que tener en cuenta que Rajoy es el primer presidente del gobierno que coge una España en recesión, porque ni siquiera Aznar cogió ya a España saliendo de la crisis del 93, y el año 95, el año previo, España crecía al 5%, ¿eh? Y sin embargo, Rajoy la cogió al menos 0,6 y hicieron el 3,2. Quiero decir que gran parte del desgaste del PP es todas las medidas que ha tenido que ir tomando. Luego también, no lo olvidemos, pues la corrupción, que ha castigado a PP y también al Partido Socialista. Y el nuevo gobierno y los nuevos partidos tendrán que ver cómo definir su estrategia. Pero en todo caso, curiosamente, en escaños parece que PP, bueno, pues aguanta ahí un poco, Ciudadanos entra con mucha fuerza porque empieza a optimizar, pero sin embargo, el crecimiento de voto en la urna no se va a producir por nuevo votante de centro-derecha, sino por 1,5 millones de votantes que se solían abstener, que se abstuvieron en 2011, y que esta vez van a votar a opciones de izquierdas. Lo que pasa es que se presentan más separadas. Narciso, una pregunta muy, muy corta. Hasta hace muy poco parecía que no iba a ser posible un gobierno entre dos partidos, una coalición entre dos partidos, que íbamos a ir a una aritmética, una geometría parlamentaria variable muy complicada. ¿Esta tendencia que marca la encuesta de hoy, tú crees que apunta a que sí que será posible la configuración de un gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos? Yo, vamos a ver, fijémonos en Portugal. En Portugal dio la sensación de que iban a gobernar los conservadores, y finalmente no está tan claro. Probablemente hay un gobierno de izquierdas. Y bueno, con los políticos nunca sabes, porque además el problema del sistema electoral español es que te presentan... Es el Partido Socialista con un equivalente a Podemos, que sí que suma, no con un partido de centro. Sí, no, pero digo que es que en coaliciones nunca se puede saber luego en realidad lo que van a hacer los políticos. Desde luego, con estos resultados, la aritmética al señor Pedro Sánchez se le complica. Pero a poco que el Partido Socialista recupere y lleva tres elecciones que han empezado bajo y luego han ido recuperando, pues le dará para poder también hacer pactos. A lo que voy, nosotros podemos saber cómo va a votar el español, pero luego los pactos que hagan a puerta cerrada y las cesiones, concesiones, etcétera, etcétera, eso es mucho más complicado. Pues Narciso, y yo no aventuraría cuál va a ser la posición de partida de ninguno de los partidos, ¿eh? De hecho, ninguno quiere decirlo, o sea que Narciso... Por eso, no, pero hablaba de aritmética, de números, no hablaba hablaba de que la aritmética en este momento, con la encuesta que hoy publica ABC vuestra, solo hay una coalición que sume, las demás son imposibles. Exacto, pero... Sí, decir... en este momento, desde luego, porque la alternativa sería imposible, claro, pero claro. También, o sea... En todo caso, sí que obligará a todos, sobre todo los que tengan gran apoyo, como es Albert Rivera o Pablo Iglesias, a tener que mojarse. O sea, no les va a caber el poder decir, simplemente me abstengo. No, no. Es que la mera abstención de Albert Rivera podría suponer que fuera presidente del gobierno Pedro Sánchez. Eso es, por eso digo yo que sí. Con esta aritmética, que no sabemos al final cuál será, lo que tendrían es que mojarse. Narciso Michavila, coincido con lo que está diciendo Narciso. Gracias.
Y veremos, porque ese tracking se revela muy interesante. Yo no sé, y con esto concluyo, si es la vez que más volátil ha estado en todas estas 12 elecciones generales que ha habido. Pues, ¿es la vez que más incertidumbre hay por la volatilidad, por la cantidad de participación que acabas de decir aquí, que es histórica, que puede llegar al 75%? ¿Estamos en ese escenario? Sí, y por oferta electoral. Es que nunca los votantes han tenido tantas opciones que elegir. Exacto. Bueno, pues interesantísimo periodo el que se abre ahora. Permanecemos muy atentos a las encuestas, a los tracking. Gracias, Narciso Michavila. Y quiero preguntaros, Carlos, a ver, en este escenario, ¿es verdad? Solo suman mayoría absoluta Rajoy y Albert Rivera, por ponerlo en cuestión, escaños 128 y 84, si les da esos 186... Pero es verdad que si Albert Rivera se abstiene, se puede formar otra mayoría, claro, en la que, por supuesto, pasan por delante a Rajoy. ¿Qué es lo que ha hecho en estos momentos Portugal? Es difícil para mí imaginarme a Ciudadanos pactando con Podemos y con el PSOE. Es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil. Pero yo diría que hay una incógnita que no desvelan las encuestas, que es el reparto de un tercer partido en las circunscripciones medias por la ley Hunt. Es decir, en muchas circunscripciones todos los escaños se los repartían hasta ahora los dos primeros partidos, uh-huh, y el tercero no tenía escaño. Ahora se acabó. Y ahora eso puede variar mucho los resultados del primero. Si, por ejemplo, en una circunscripción de siete, uh-huh, se llevaba tres el primer partido, se llevaba dos, otros tres el segundo y uno un tercero, ahora puede ocurrir que se lleven dos. Bueno, pues fíjense lo que acaba de decir Pedro Sánchez en los pasillos, porque hoy toda la comidilla están, las despedidas, las frases, qué es lo que van a ir diciendo unos y otros. Pues Pedro Sánchez, con quien ya se dice que tendría pactado o la preferencia de Albert Rivera es Pedro Sánchez. Se dice en Andalucía. No, se dice sobre todo desde el PP. Pero hemos visto a Albert Rivera irse a apoyar los presupuestos de Susana Díaz. Bueno, y eso no se dice, eso se ve. Pero vamos a ver si los apoyamos. Pero os pido que veáis lo que ha dicho Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Y creemos que la fórmula Rivera pues es muy parecida, no, es igual que la fórmula Rajoy, es decir, recortes y desigualdad. Y que la solución a la crisis que pasa España no pasa por una nueva derecha, ni tampoco por la antigua derecha, es decir, por Rivera o Rajoy, sino que pasa por un giro a la izquierda y por una izquierda sensata y moderada como es el Partido Socialista. Vamos a ver, aquí apuntabais hace un momento que ningún partido habla claro qué ocurrirá el día después. Sí. Yo creo que sí que se habla claro. El Partido Socialista ha dejado muy claro, Pedro Sánchez, no ahora, pero en otras ocasiones, que su voluntad, aunque no sea la lista más votada, es intentar conseguir una mayoría de partidos perdedores para echar al gobierno del Partido Popular. Albert Rivera, hace menos de una semana, también declaraba de manera clara y evidente, también en una entrevista de televisión, que él no se comprometía a apoyar a la lista más votada. Esto lo decía públicamente, ¿no? A partir de aquí, ¿qué escenarios se pueden producir? Pues si se produce un escenario donde los votos o los diputados de Albert Rivera puedan decidir en una dirección u otra quién es el presidente, yo tengo pocas dudas en base a las declaraciones que ha ido realizando de que muy probablemente apostaría por un pacto de perdedores. Pero claro, fijaros, eso acaba de decir la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. ¿Por quién creéis que apuesta que gobierne? Por el que la lista más votada. Pues pero, parece lógico, vamos a verla. Pero eso es lo normal. Hombre, eso pasa en todas las democracias. Ahora, vamos a verlo, salvo en Portugal ahora. Pero vamos a ver a la vicepresidenta, por favor. Yo lo que pediría a todos los partidos es un compromiso, y es que pase lo que en España ha pasado desde el inicio de la democracia, que es que gobierne el más votado. Creo que esa es una buena práctica porque es respetar la voluntad mayoritaria de los españoles. Eso es una buena práctica y es respetar la voluntad de los españoles. Lo normal, estaba diciendo Xavi García Albiol. Y lo dice una víctima, ¿eh? Lo dice una víctima. Tenéis construido un discurso con la lista de los perdedores, que es como un eslogan, que lo lleváis repitiendo desde las europeas, desde las autonómicas. El problema, creo que hay que mirarlo de otra forma. El reto de quien gana pero no tiene mayoría absoluta es constituir una mayoría. Y por lo tanto, eso no se lo puede impedir nadie, es decir, salvo que no haya quien le quiera apoyar, que puede ocurrir. Y eso no es una lista de perdedores, sería
mire usted, yo no quiero que continúe Rajoy y por lo tanto no apoyo su investidura. Este caso, pero también puede ocurrir que quien gane sea Pedro Sánchez y no encuentre apoyo, si sea el Rajoy el que lo forme la mayoría alternativa. El intentar desacreditar la técnica de pactos parlamentarios, que es la base de un sistema como el nuestro, porque la base con un sistema como el nuestro, el candidato que gana las urnas nos inviste, ¿cómo se dice? Investir. Nos inviste inmediatamente como presidente, sino que tiene que haber una mayoría parlamentaria. Sí, entonces podéis jugar con las palabras. Y segundo, termino, lo que dice la vicepresidenta, un pacto para que gobierne el que gana. Pero entonces eso obligaría a los partidos que pierden a apoyarle, a permitirle la investidura. Es que eso no se puede hacer. Vamos a ver, que gobierne aquel partido que no ha ganado, o aquellos partidos que no han ganado las elecciones, es legal, porque nuestro sistema electoral lo permite. Pero permíteme que te diga con la misma sinceridad que creo que es ilegítimo. No. En este país, pues cambiarlo. En este país, y de manera muy especial, en las elecciones generales, siempre ha gobernado aquel partido que ha ganado las elecciones. Para legitimar tu posición tenéis que cambiar la ley electoral hacer un sistema de doble vuelta. Yo apuesto por el cambio electoral. Por eso yo te estoy diciendo que es legal, pero a mí me parece que es ilegítimo desde un punto de vista de transgiversar la voluntad de los ciudadanos. De verdad que yo creo que en estos momentos hablarle de aritmética a la gente, o sea, yo creo que la gente se está identificando con determinados ideales de los partidos. Y yo creo que si en estos momentos le preguntamos al votante del Partido Popular, tiene muy claro que se está identificando con unos ideales constitucionales y de unidad de España. Si preguntamos al votante de Ciudadanos con qué se identifica más, con unos planteamientos de Pedro Sánchez de acercamiento a Podemos o con unos planteamientos de defensa constitucional y de unidad de España. No, Carlos, no. Pregúntaselo a la gente y que responda a la gente. Pero esa pregunta está inducida. Carlos, preguntamos a la gente y a ver con quién se identifica más el votante de Ciudadanos. Pero si le haces la pregunta dirigida, por supuesto. Si me dejas hablar, yo hago todo lo inducido que quiera. Luego tú induces todo lo que quieras. Vamos a ver, esto es muy básico. La gente que está yéndose de Podemos hacia Ciudadanos, la gente que se está marchando del Partido Socialista hacia Ciudadanos, incluso algunos de los que se están marchando del Partido Popular a Ciudadanos, se están marchando principalmente porque han visto un ejercicio de defensa clara de la unidad de España en Cataluña. Esa es una de sus grandes bazas. Yo ahora les haría la pregunta, ¿con quién tiene más identificación ese programa? ¿Con el del Partido Popular o con el del Partido Socialista, que tiene a 42 ayuntamientos metidos en la Asociación de Municipios por la Independencia? Es que me parece que es bastante básico el tema. Entonces, si nos dejamos de aritmética y nos vamos a lo que la gente sí que está votando realmente como programa, no como aritmética, que a mí me cuesta mucho pensar que la señora que baja a hacer la compra, que el señor que baja a pasear el perro, esté pensando en estos momentos en la aritmética electoral, está pensando en con qué se me va a gobernar y cómo se me va a gobernar. Pues lo lógico sería ir a una unión entre Ciudadanos y el Partido Popular, porque tienen mucho más que ver. Esa es tu lógica. ¿Cuál es la historia? Siempre es la mía. Es que si no yo estaría hablando aquí de una especie de loco. Pero Carlos, la mía y la vuestra. Carlos, tú te fías. Pero déjame que vaya a la segunda parte. Vamos a ver, eso sería lo lógico. Aparte que yo tengo aquí la sensación de que lo que va a marcar la clave es la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, si el Partido Popular le saca entre 15 y 20 escaños al Partido Socialista, Albert no va a poder ir hacia el Partido Socialista. Ahora, aquí hay una segunda opción, que es la que está barajando Ciudadanos. ¿Por qué mantiene lo que está manteniendo en Andalucía? Andalucía es un escándalo con patas, y eso lo sabe todo el mundo, porque tiene que dejarse abierta esa segunda puerta. Y yo, en conversaciones que he mantenido con ellos, y la gente te lo dice, y dice, mira, Carlos, ya hemos vivido... No, ahora me toca a mí. Mucho rato, Carlos. Vale, pues ponme el cronómetro también. Yo me pongo el cronómetro. Venga, por favor. No te molestes, hombre, nada, yo tengo buen humor. Vamos a ver, si todo eso que está haciendo lo tiene que estar haciendo Ciudadanos por una razón. ¿Cuál es la razón? Dejarse abierta la segunda puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la sensación de que no quieren pactar con Pedro Sánchez. La señora de la compra se ha quedado loco con Susana tu argumento. Díaz, con quien pueden pactar es con quien pueda poner Susana Díaz, no con Pedro Sánchez. Vamos a recordar cuál era la situación de Andalucía. Es que en Andalucía la única alternativa a que Ciudadanos apoyara al PSOE era que el PSOE se apoyara en Podemos. Es que el PP no podía pactar con Ciudadanos en Andalucía porque no sumaba, sencillamente no bastaba. Es decir, en Andalucía ganó holgadamente las elecciones el Partido Socialista. No por mayoría absoluta, pero las ganó. Igual que en Madrid ganó holgadamente las elecciones el Partido Popular. ¿Qué hizo Ciudadanos? Apoyar en Andalucía al Partido Socialista y en Madrid al Partido Popular. Hasta ahora Ciudadanos lo que ha hecho en toda España ha sido apoyar al partido ganador en las elecciones. Nunca ha apoyado al perdedor. Ciudadanos, las coaliciones entre perdedores las han hecho la izquierda, las ha hecho el PSOE con Podemos. En Toledo, por ejemplo, han echado al PP. Esa,
es la excepción que confirma la regla. Bueno, en una ciudad, bueno, en una diputación, en todo el resto de España lo que han hecho ha sido, bueno, pero en todo el resto de España lo que ha hecho Ciudadanos, todo el resto de España lo que ha hecho Ciudadanos es votar al partido ganador. Yo creo que es legítimo, por supuesto, que haya una coalición de perdedores siempre que sea por una distancia corta. Lo que no me parece legítimo es que un partido saque una amplísima ventaja a otro y los perdedores se coaliguen para arrebatarle el triunfo a un partido que ha ganado holgadamente. Eso no me parece legítimo. Legal, sí, legítimo. Hoy estamos despidiendo esta legislatura, pero ha habido momentos, pues más. Los hemos visto aquí, ¿no? Verdaderamente importantes, solemnes, pero también ha habido otros para ponerse a llorar. Y si no, recuerden. Señor Tardá, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario. Os recuerdo el dolor. Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Con la venia, presidente, voy a proseguir en catalán. Una señora grande. Señor Bosch, como usted muy bien dice, ha pedido mi venia, no la tiene. ¿Recuperaré els meus estalvis abans de morir-me? Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone. Han desvestido impúdicamente la iniciativa legislativa popular. Es no desabrigarla, no desarroparla. Señor Baldoví, haga usted el favor de comportarse adecuadamente. Cuando desnudé mi conciencia. Señor Baldoví, está usted haciendo cosas inconscientes. Le voy a retirar la palabra, como siga así. Es posible hacer este tipo de demostraciones, porque aquí, precisamente, en esta Cámara, lo que se puede es hablar. Tanto, les pido que se quiten esas mordazas. Estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. ¡Visca Cataluña Lliure! Y con estos es con los que se ha ido Podemos este fin de semana. Vamos a ver, a mí, una doble. Con estos amiguitos. Yo viendo estas imágenes he tenido una doble sensación. Sensación. Por un lado, unos que hacían el ridículo, el que se estaba desnudando. Hay más, eso, pero eso es hacer el ridículo. Y después también pena. Pena porque por parte de los diputados de Esquerra Republicana, que utilicen el catalán como una arma de conflicto para generar tensión, a mí como catalán me produce mucha pena y rabia. Y espero que en las próximas elecciones este tipo de personajes, que quiero recordar, que es importante que la mayoría de los partidos donde militan estos individuos en muchos municipios de Cataluña lo hacen gracias al Partido Socialista Obrero Español. Espero que después de las elecciones desaparezcan del mapa político, porque son una vergüenza y son un descrédito para nuestro sistema. A ver, Juan Luis, eso verdaderamente es una pena, porque Pedro Sánchez podía haber elegido otra opción, pero es que es su opción. Él está prefiriendo gobernar a lo largo y ancho de España con dejando a la CUP, gobernar con Podemos, abrazarse a Esquerra, a MES, a todos los independentistas, y luego se envuelve en la bandera de España. Los últimos gestos de Pedro Sánchez, y sobre todo a nivel económico, están mucho más hacia el centro, mucho más hacia Ciudadanos que hacia Podemos. El tema del despido, el tema un poco de cómo va a estipular el tema de las privatizaciones, si llegan, etcétera. Por eso le tiene que dar un palo a la religión para compensar. Por eso tiene que soltar la memez de la religión para compensar. Pero en el tema económico, Isabel, estamos viendo que se está yendo hacia posicionamientos mucho más centristas. Quizá eso sea ya un guiño hacia otro comportamiento distinto también para pactos con partidos como Podemos. El otro día decía, me parece que eras tú, Carlos, que decías que estas elecciones son el punto y final, como no eleve el suelo de Rubalcaba, Pedro Sánchez, puede ponerse a correr por Ferraz, calle Princesa, claro. Y no sé hasta dónde tiene que llegar, le pueden tratar en su partido. Yo creo que Pedro Sánchez está en liderazgo vigilado. Es un liderazgo pendiente de los resultados del 20D, y si no son los resultados defendibles, yo no digo ganar o perder, son los resultados defendibles, le van a pasar la cuchilla como a Julio César, ¿no?
Es decir, ya hay un par de Brutus afilando en la navaja. Brutas. Brutos o brutas. Lo digo con todo respeto, pero quiere decir que es femenina. Entonces, yo creo, vamos a ver, yo cada vez tengo más la sensación de que estas elecciones no importa tanto lo que se diga, ni los programas, sino como una especie de emotividad. Que lo que se dice que el candidato mole, es decir, que el candidato. El otro día en este debate, que no fue debate, que fue una conversación de Jordi Évole con los líderes de Podemos Ciudadanos, al final era más de simpatía y como Coleta Morada, como tú decías antes, está de capa caída, o decías tú, Isabel, que está de capa caída, pues. Porque él se llama a sí mismo Coleta entonces, Morada. Y ya. Hace el indio porque quiere, ¿no? No, está en declive, pues ya la gente no le importa lo que diga, sino que ya no le presta demasiada atención. No tiene programa, bueno, y la pregunta, Carlos, es. Los debates. Uno, ¿habrá debates? ¿Habrá debates en todos sitios? Aquí están invitados todos, lo digo todos los días. Habrá que verlo. Y dos, ¿irán, no irán? ¿Quieren saber lo que ha dicho esta mañana? Sí. También vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Casado, del Partido Popular, porque esto es interesante, abre un nuevo escenario. Ha dicho el Partido Popular que no va a haber ninguna silla vacía. Escuchen a Pablo Casado. Todavía no tenemos un formato cerrado. Lo que hemos dicho es que el Partido Popular estará en todos los debates, que no habrá silla vacía, y luego que habrá que ver debate por debate en qué formato participa el candidato a la presidencia del gobierno o los demás. A ver, o sea que va a haber debates, no van a dejar ninguna silla vacía, interesante. Muy breve. A ver. Cada cual irá a los debates en el formato que más le beneficie y rechazará los debates cuyo formato potencialmente les perjudique. Es decir, el que sale a ganar, que en este caso es el PP, no aceptará debates. Solo aceptará debates de tú a tú con el PSOE, no aceptará debates a cuatro con otros candidatos, no les va a dar esa ventaja porque no tiene nada que rascar ahí. Ya ha dicho Pablo Casado que va a ir a todos. Pues no irá a Rajoy a debatir a cuatro. No, he dicho el candidato. No irá a debatir a cuatro. El Rajoy no va a debatir con Rivera y con Pablo Iglesias. Eso te lo garantizo. No, yo sí lo creo. Yo creo que no. Yo creo que sí. Fíjense, pero habrá que ver el estado de ánimo y las vitaminas que se tome alguno, porque quieren ver ustedes hasta qué punto ese gran líder que iba a presidir la Moncloa y que iba a saltar el cielo, ¿cómo era? Voy a saltar el cielo. El cielo no se pacta. Lo voy a tomar por asalto, el cielo, pues ahora resulta que está cansado y lo dice él mismo en su programa muy cómodo en esa poltrona. No se cansa mucho porque está sentado muy bien y ahí reconoce pues cómo está cansado y cómo era mucho mejor en los debates cuando no estaba tan cansado. Es verdad que al principio era mucho más sencillo hacerlo y luego evidentemente era mucho más complicado. Pero eso también tiene mucho que ver, Santi, con una cierta frescura. Yo pensaba mejor cuando no tenía que trabajar tantas horas en Podemos. ¿Qué? Aquí se está riendo toda la trama. ¡Qué bueno! Xavier, ¿cuántas horas trabajamos aquí todos? Podía pensar cuando no tenía que trabajar tantas horas, pero es que resulta que para levantar el país se tiene que trabajar muchas horas. No, para levantarse uno, para pagar mi hipoteca y levantarse uno. Pero Xavi, que es verdad, vamos a ver, yo esto de lo de la casta que se ha utilizado mucho, vamos a ver. Todos hemos criticado a los políticos que han derrochado, todos hemos criticado a los políticos que han practicado el enchufismo, el nepotismo, etcétera. Pero el político que se conoce el procedimiento administrativo, que sabe cómo funciona la gestión de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, que sabe cómo funciona un ministerio, no es que sea valioso, es que habría que hacerlo un monumento, porque es que además ese señor, que es el puesto que sí está justificado, está viendo cómo alrededor le ponen otra serie de gente que no valen para nada. Entonces, ese señor es para que se le haga un busto, se le ponga delante de una universidad y se le haga determinada muestra de respeto cada día. Este señor, Pablo Iglesias, lo que le pasa es que lo que está diciendo es verdad. Este es un no profesor titular de la Complutense. Repito, no profesor titular. Porque después de haber estado allí tanto tiempo y contar con todo el respaldo de Contrapoder, de Monedero, de Riverto Cairo, etcétera, etcétera, no ha conseguido sacarse la plaza de profesor titular. Este es el gran académico al que algunos le titulan en las tertulias, le ponen catedrático. Y dice, pero ¿cómo que catedrático? Este no tiene una cátedra, pero vamos, ni caída del cielo. Honorífico, profesor honorífico, le ha hecho su amigo profesor honorífico, Juan Luis, que tú te conoces, la Complutense es el único cargo que se ha concedido con eso y se lo ha dado su amigo Berzosa. Claro. Para tener la justificación de que si le falla la política, que yo creo que va a acabar acertando, Andradas, pueda retornar con ese argumento. Entonces, es una cosa la vía digital, ¿no? No ha trabajado por la vía digital, no de la casta universitaria, se le ha elegido. Dice, yo no, yo pensaba mejor cuando no tenía que trabajar. Vamos a ver, llevemos eso a la presidencia del gobierno. Claro. Si este candidato a presidente va a pensar mejor cuando no trabaje, no se le puede poner en la presidencia del gobierno, por amor de Dios. Pero, entonces, o piensa o trabaja. Va a haber que cambiar el chiste. Aquello de trabajas o estudias, va a decir, ¿trabajas o piensas?
No, no, claro, ¿trabajas o Pablo Iglesias? Podemos hacer varias versiones. ¿Trabajas o piensas? ¿Trabajas o Pablo Iglesias? Yo estoy de acuerdo de que está... O te corta la coleta. No solamente está cansado, yo creo que ha saturado con una prepotencia y una soberbia en sus actuaciones. Cuando era una cosa que las televisiones que están pendientes de la facturación de publicidad lo auparon, era la reina madre, y ahora ya no, y está en declive. Lo que pasa que, ojo con una cosa que ha dicho Minchavilla, va a ser la primera vez que un partido se estrena con 39 escaños si se cumplen las perspectivas de hoy. Que eso no tiene nada que ver con las perspectivas de hace 6 meses, y mucho menos con las... De acuerdo, pero todavía puede tener... Yo creo que es un fenómeno gastado. Hemos visto cómo ha desaparecido UPyD. Vimos como el Partido Comunista, que llegó a tener 23 escaños, encogió. Hemos visto como... El Partido Izquierda Unida nunca tuvo esos 36, eso digo, llegó a 21. Que todo esto de la política en los partidos que eclosionan de repente es muy efímero. Pero, Carlos, que te diga un eurodiputado... Que gana lo que gana este señor. Un eurodiputado que todos los que hemos visto cómo se trabaja en el Parlamento Europeo sabemos que no es precisamente la mina, ni la mar en el Cantábrico. Ahí o sea, todo, que bueno, todo. No, tienen una vida perfecta, vamos. Tú y yo, te aseguro, cualquiera de los que estamos aquí, trabajamos muchísimo más que Pablo Iglesias en el Europarlamento. Eso seguro. Entonces, que un señor, que un eurodiputado que gana lo que gana un eurodiputado, que encima se permite el lujo de pedir a las líneas aéreas comerciales que le esperen, que le retrasen el vuelo porque no llega o que no lo retrasen, no sé qué. Diga que no puede pensar porque está cansado. Pero usted sabe cómo viven los españoles. Pero usted sabe la cantidad de gente que está trabajando 10 y 12 y 14 horas por 1.000 euros, porque es lo que pagan un muchacho que empieza en cualquier profesión, en cualquier despacho, menos, en cualquier televisión, en cualquier sitio, o menos que eso. Pero usted no tiene vergüenza, fíjense, de verdad. O sea, que es muy grueso. Es que el comentario es muy revelado. No solamente es muy grueso. Es el de estoy cansado, que ya se lo dijo Albert Rivera en el no debate. Ahora hablaremos de esos formatos de debate, porque ayer Núñez Feijóo en el Cascabel, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, reparaba en varias cosas sobre ese famoso debate, que es verdad, ha tenido maravillosa audiencia, 25%, un exitazo de Jordi Évole, pero decía, claro, resulta que dura, no sé si eran 160 o 170 minutos, lo recortan a los minutos que fueran al final, o sea, es una reunión entre, pues eso, en un bar. No, nadie pregunta, repregunta y están charlando. Encima se edita y se deja fuera, no sabemos qué. Eso es un debate, eso es un debate. Ahí se ven las cosas que no se quieren que se vea. Hombre, es verdad, no podemos llamar a eso debate. Pero fíjense, por continuar, ese Pablo Iglesias, que no reconoce haber perdido ese no debate en La Sexta el otro día, lo que dice, hombre, que a lo mejor es que están un poco más flojitos, porque ya no emocionan, porque ellos lo que tienen que hacer es contar cuentos. Presten atención, no lo digo yo, es que lo dicen ellos. Quieren ver primero cómo dicen, ya es que no emocionamos, dice Pablo Iglesias, tanto, y lo que tenemos que hacer es contar cuentos. Ya verán. Nosotros vamos a ganar tocando al corazón de la gente, pero eso implica una capacidad narrativa de contar historias que quizá muchas veces sí que hemos perdido. O sea, que en algunos momentos hemos podido parecer muy hábiles, pero hemos dejado de emocionar. Cuando nosotros preparamos un debate en la televisión, hay algo que siempre tienes que recordar. La gente no se acuerda de lo que has dicho, se acuerda de lo que les has hecho sentir. Esto en el cuento es lo mismo. La clave del cuentista es lo que te hace sentir mientras te cuenta el cuento. No el cuento en sí mismo, qué más da que sea de una bruja, de un pato o de lo que sea, es lo que te hace sentir. La clave del cuentista es lo que te hace sentir mientras cuenta el cuento. O sea, no importa la realidad, no importan los hechos, no importa lo que las promesas. O sea, que es un cuentista. La clave del lente se considera un cuentista. Mira la bolita. Pero escuchar una cosa. Yo he escrito ayer un artículo que se titulaba precisamente, y no había visto esto. ¿El cuentista? Artículo, no, se titula No importa lo que se dice, lo que importa es molar. Es decir, es verdad que estamos en un momento, por ejemplo, a mí las... La percepción que tengo yo de la gente que hablo de las promesas sucesivas que está haciendo Pedro Sánchez es que la gente no las escucha porque la gente ha dejado de creer que las promesas se cumplen. Pero no en eso, en todos los partidos. Es verdad que la gente tiene una percepción de Rivera. Si tú le preguntas algo, ¿qué dice Rivera? Mucha gente no sabe. Lo que dice es, parece joven, fresco, es un cambio. Si dices lo que le preguntas por lo que dice Rajoy, dices, es un muermo que necesita una cuartilla para decir buenos días, ¿no?
es verdad que la gente se está fijando en sensaciones. Ya, Carlos, pero y eso, una es, cosa no, no, perdona, perdona, que no he terminado. Ahora, la forma en la que lo dice Iglesias es que es verdad que parece que está muy cansado, porque está desganado, porque ha perdido la frescura, porque es muy fácil decir cosas sobre la marcha. Un día pedir que se nacionalice la prensa, al día siguiente pedir que es socialdemócrata, al día siguiente no sé qué, y se le ha acabado un discurso sin necesidad de comprometerse con un proyecto, con un programa. Carlos, y ahora ya, como ha perdido esa frescura, la gente Carlos, lo impresiona. Carlos, una cosa es que aquí unos periodistas analicemos que efectivamente en el entorno político en el que estamos, el discurso, la capacidad de penetrar con un discurso pesa cada vez menos, y otra cosa es que un candidato a la presidencia es que no es lo mismo, o sea, y otra cosa es que un candidato a la presidencia del gobierno de España se autodefina como un cuentista y diga que es que el cuentista lo que tiene que hacer es emocionar, porque claro, lo que está haciendo es reconocer que todas sus ofertas son cuentos, que él lo único que persigue es el aplauso fácil, el calar en la emoción de la gente y el contarle un cuento para sacar votos. Claro, eso es de una gravedad absoluta. No es la primera vez que se delata, ¿eh? Yo no sé si os acordáis aquella charla que dio y que se le grabó, en el que se le pregunta por parte de sus propios seguidores, le dicen, oye, ¿por qué estamos utilizando los medios de Irán? Es que nosotros vamos de que defendemos a los homosexuales, vamos de que defendemos a las mujeres y estamos con medios de Irán. Y él dijo, no voy a ser yo el único idiota que no utilice lo que haga falta utilizar para llegar a mi fin. Claro. Es decir, le da lo mismo el fondo. Y aquí él se delata. Le da lo mismo contar el cuento que haga falta con tal de tener el poder. Pero déjame que vaya una cosa que decía Carlos, que yo creo que tiene mucha razón. El tema de lo de sensación, yo casi lo pondría versus razón. A mí, cuidado, esto me empieza a producir bastante miedo. O sea, yo entiendo que la gente con el hastío al que ha llegado, haya llegado a un punto en el que diga, oye, vamos a ir por el que más mola, por el más guapo, por el más tal. Pero es que luego cuando se toman decisiones y se gestiona un gobierno, se gestiona con programa, se gestiona con medidas, claro, se gestiona con reformas económicas, educativas, territoriales. O sea, cuidado con esto de la emoción. Cuidado con esto de la emoción y a ver si todos hacemos el paso siguiente de pasar al discurso. Porque si votamos una emoción y la emoción se la lleva al aire, claro, nos quedamos sin presupuesto, sin gobierno. ¿Tú crees que Monedero, Rejón le van a dejar a Pablo por esa línea? ¿No? Vamos a ver, porque se está produciendo una noticia que se acaba de producir hace unos minutos, y es esa constitución del nuevo Parlamento catalán, y el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, está haciendo declaraciones. Está diciendo varias cosas. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña y yo mismo, dice Artur Mas, somos objeto de caza mayor, acaba de decir el presidente en funciones, Artur Mas. ¿Y por qué? Porque se ha detenido esta mañana al tesorero de Convergencia y a otros importantes, lo hemos dicho al principio de este programa, y vamos a ir ahí. Antes vean algunas de las cosas que está diciendo el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. La complejidad de las negociaciones que se están efectuando entre los dos grupos que quieren tirar hacia adelante la mayoría de la legislatura, que son Juntos por el Sí y CUP, que están negociando, son de una alta complejidad y requieren su tiempo, requieren un tiempo. Y requieren temps. Requieren temps y paciencia por parte de todos si se quiere que acabe bien. Se ha apurado la constitución del Parlamento hasta el último momento. Las negociaciones son ciertamente complejas, no lo podemos negar, no están resueltas a estas horas. No hay luz verde a estas horas y, por tanto, para que haya luz verde necesitamos más tiempo. Necesitamos más días, seguramente algunas semanas más, para hacer las cosas lo mejor posible. Recordar que las elecciones del 27 de septiembre tenían como objetivo desvelar la incógnita que había en el país después de las grandes manifestaciones, de hasta qué punto había una mayoría soberanista para tirar hacia adelante. La constitución de un Estado de Cataluña, este era el objetivo de esas elecciones, por eso le llamamos de carácter plebiscitario. Aquí tienen ustedes el reconocimiento expreso de Artur Mas. Necesitamos más tiempo, ha dicho, a estas horas no están cerradas. Está claro que está en el arero y supongo que ahora más que nunca, después de la detención del tesorero de Artur Mas, de su formación política Convergencia, pero también del hombre de confianza llamado comisionista de Puyol, Ferrusola Jr., porque aparece en el sumario de la Audiencia Nacional, con 5 millones de euros, que presuntamente habrían sido comisiones para el hijo mayor de Jordi Puyol,
Ferrusola, y les recuerdo, o les digo, por si acaso ustedes no lo saben, el detenido, el consejero, el tesorero de Convergencia, es el hombre clave de las finanzas de Convergencia y Unión, antes, ahora solo Convergencia, desde el año 91, y fue registrado su despacho en el mes de agosto. Ahí encontraron una trituradora, lo recuerdan ustedes, y han estado rehaciendo los papelitos en la Guardia Civil, uniéndose. Como la película Argo. Y el puzzle ha llevado a estas detenciones. ¿Y qué es lo que ha hecho Convergencia, el presidente en funciones, Artur Mas, y todo el entorno de las filas convergentes? Denunciar la espectacularidad de la detención. Así que, Xavier García Albiol, vamos por partes. El anuncio ya que acabamos de ver, que acaba de hacer hace unos minutos el señor Mas, diciendo que necesitan tiempo, que no están cerradas las negociaciones, y ha hablado incluso de unas algunas semanas más. ¿Qué le parece? ¿Qué le forma sugiere? Parte del guión. El guión está escrito y yo estoy seguro que se va a producir de la siguiente manera. El lunes, constitución del Parlamento. Teóricamente, en una democracia normal, vendría el pleno donde se inviste el nuevo presidente, en este caso, del pleno de investidura de la Generalitat. Estoy convencido que se va a producir entre este primero y el segundo un pleno extraordinario en donde se va a aprobar una resolución en la línea de señalar que el Parlamento de Cataluña inicie el proceso de ruptura con la legalidad española, o bien que el Parlamento de Cataluña se pronuncia para iniciar el proceso hacia la constitución de la nueva República Catalana. Antes de la sesión de investidura. Estoy convencido. Y eso marcaría y encorsetaría absolutamente al presidente de la futura Generalitat de Cataluña. Esto lo que haría es poner encima de la mesa la prueba que quiere la CUP de pureza por parte de Artur Mas. Artur Mas necesita hacer un acto de sacrificio público para que los dioses, que es la CUP, lo vean. Yo estoy de acuerdo con... Y es lo que se va a producir. Estoy de acuerdo. Y a partir de ahí, la respuesta tanto del Partido Popular, y espero que del resto de formaciones políticas en el Parlamento de Cataluña, como el Gobierno de España, tiene que ser contundente. Es decir, precisa. Perdón, que precise, porque es la madre del cordero. ¿Qué preciso qué? En la contundencia de la respuesta. Es decir, ¿qué va a hacer el Gobierno de España? Actuará como corresponde al Gobierno de España desde un punto de vista legal y político. ¿Es decir? Es decir, que se verá cuando se produzca. Estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que la CUP le va a atar cortísimo. No, perdona, Isabel, lo que te estoy diciendo no es de risa. O sea, que no va a ocurrir, no, pero dilo claro. Isabel, lo que se va a producir, la reacción que se va a llevar a cabo si se produce este escenario. Es que eso es un acto de sedición, ¿eh? Es que lo que estás retratando es un acto de sedición. Efectivamente. Bien, entonces la respuesta del gobierno. Y mi expresión creo que ha sido muy claro. Yo creo que en función de lo que se vaya a producir, que no es seguro, pero es la teoría que yo tengo, que se va a producir ese pleno extraordinario, va a requerir una reacción por parte, evidentemente, del particular y el resto de partidos políticos en el Parlamento y por parte del Gobierno de España. Yo estoy de acuerdo en que ese va a ser el timing y de que no va a haber dos plenos seguidos, uno de Constitución y otro de Investidura. Y la clave está en preguntarse qué va a pasar en Cataluña con estas vacaciones de gobierno. Es decir, si esto sigue así, aquí no gobierna ni Dios, si esto sigue perdón, así, aquí la no gestión de Cataluña, que nadie. No se lleva haciendo hace mucho tiempo, va a seguir paralizada. Bueno, y la detención de hoy, por rematar un poquito lo que decíamos al principio de este programa, Xavier, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Cuál es el análisis y la gravedad? Estamos hablando del comisionista Los Puyol, el presunto comisionista, el hombre en las finanzas de Convergencia, la cúpula de los máximos responsables de las inversiones en infraestructura, ¿están hoy detenidos o están investigados por distintas causas? Aquí hay tres consecuencias. La primera, electoral, ninguna. La parte de la sociedad catalana que apuesta por el independentismo le es completamente igual si se han llevado el dinero a manos llenas. No va a tener ningún tipo de consecuencias electorales. La segunda consecuencia política, lo que estamos viendo puede añadir una cierta dificultad
a la investidura por parte de la CUP, en base a las situaciones de corrupción que están apareciendo. Esto a la CUP le puede poner una cierta dificultad a la hora de investir presidente a Artur Mas. Y la tercera consecuencia jurídica, a partir de aquí pues serán los juzgados quienes les corresponde. Bueno, pues dejadme despedir y dar las gracias a Xavier García Albiol, y un asunto que va cobrando cada vez más intensidad. Gracias, Xavier. Seguimos pendientes de lo que ocurra en Cataluña. Lo saben ustedes, es el anuncio que hizo ayer el Partido Socialista de ese borrador para el programa electoral en las elecciones el próximo día 20, con la expulsión de la asignatura de religión de la escuela, de los colegios públicos, concertados y de los colegios privados. Y hoy van más allá y abundan incluso en la denuncia de los acuerdos internacionales, de los tratados con la Santa Sede. En fin, vean ustedes, presten atención a lo que decía esta misma mañana la número 2 de la lista del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, Meritxell Batet, en la COPE con Carlos Herrera. Fíjense lo que decía. Es que la religión no sea de oferta obligatoria, que no esté en el currículum y que por tanto no sea evaluable. Pero me está diciendo cosas que no son. La religión no es obligatoria. No, la oferta. He dicho la oferta, perdón. Usted puede estudiar religión o puede estudiar ética. Y las dos, por cierto, computan en currículum. Claro. Y en realidad... Y la religión no es... Lo que se estudia no es catequesis. Se estudia, como le he dicho a usted, la historia de la religión. ¿Quién es Abraham? Que yo creo que los niños españoles tienen que saberlo. Ahora, si lo que quieren ustedes es cambiarle el nombre a la asignatura, bueno, pues eso ya es otra cosa. Yo creo que es importante que todos los niños y niñas reciban educación, por ejemplo, hacía usted referencia a la ética, ¿no? La ética pública. ¿Ese Estado laico que acabas de diseñar mejoraría en algo el paro, la reindustrialización que necesita España o una reforma fiscal? Y si la respuesta, como yo creo, es no, ¿para qué meterse en eso y no dedicarse a lo más importante, a los verdaderos problemas que tiene este país? Bueno, ya he dicho que las prioridades para el Partido Socialista en materia educativa es la defensa de la escuela pública. Por tanto, es muy importante que de 0 a 3 años haya esas plazas, esa posibilidad de llevar los niños al colegio. Eso, querida. No, te he preguntado sobre el paro, la reindustrialización y la reforma fiscal. Y me sales con la educación, que por cierto lo más importante para la educación, según yo opino, es llegar a un acuerdo nacional con todos los partidos, la mayor parte de ellos. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y en el programa electoral, en todo lo que tiene que ver con el bloque económico, dedicamos muchísimas páginas. Bueno, pues ahí ven parte de esa entrevista que se ha producido esta mañana en Herrera en COPE, y está con nosotros José Chovera, que es director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tal? José, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Para volver a contextualizar, estos anuncios que está haciendo el Partido Socialista son parte de ese programa electoral con el que se va a presentar a las elecciones. Y me gustaría empezar por el principio. Esa valoración, ayer hablábamos aquí con don José María Gil Tamayo, precisamente sobre la expulsión de la asignatura de religión, y hemos visto que la número 2 del Partido Socialista, a mí me ha dado la sensación, don José Echo, que no sabía ni siquiera que se estudia en religión en estos momentos. Bueno, yo creo que efectivamente hay una falta de conocimiento de la realidad. Me parece que yo creo que la gente no se entera de que es una asignatura optativa, que la gente la puede elegir, que no es una catequesis, sino que es una clase preparada profesionalmente por profesionales capacitados desde el punto de vista del magisterio, desde el punto de vista de los contenidos, y que no se está dando una catequesis que tiene su ámbito, que tiene su lugar. Me parece que se habla desde el desconocimiento muchas veces de la realidad, ¿no? Hay 3,5 millones de españoles, de niños y jóvenes, que van a clase de religión porque lo han pedido ellos. ¿Se va a limitar su capacidad, su libertad de elegir? O sea, ¿hay un partido que va a decir, usted ya no puede elegir esta asignatura? Me parece que limitar las libertades a estas alturas de la vida, me parece muy llamativo que un partido lo lleve en su programa. 3,5 millones de españoles hacen esa decisión.
es un derecho que ellos tienen. Es una decisión voluntaria, como está usted diciendo, la eligen ellos, los niños son sus padres, los que tienen el derecho constitucional de decidir la enseñanza, la educación que quieren sus hijos, pero los adultos también lo eligen ellos, los que tienen. Sí, pero y muchas veces son mayores de edad. Muchas veces son los mismos chavales los que piden. Yo quiero ir a clase de religión, estoy con estos amigos, quiero ir a esta asignatura. Bueno, me parece que lo que decía antes, ¿no? No es el momento de limitar la libertad de la gente de elegir, y creo que no es el momento de limitar un derecho de los padres que tienen que amparar y garantizar los poderes públicos, ¿no? Porque lo dice la Constitución. Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres. ¿Vamos a quitarles ese derecho? O sea, la Constitución vamos a reformarla para tener menos derechos ahora, para que los derechos estén más limitados. Me parece que es entrar en un jardín con las botas de tacos, prácticamente. Sin duda, y además yo estoy convencida de que en esos 3 millones de alumnos que piden, que eligen estudiar la asignatura de religión, muchos de ellos, sus padres, pueden ser y serán seguro votantes del Partido Socialista. Bueno, proporcionalmente tienen que serlo, ¿no? 3,5 millones de alumnos, seguramente sus padres son pues de todo tipo y condición desde el punto de vista ideológico. Pero es verdad que la clase de religión te enseña muchas cosas que hay que hacer y también por qué hay que hacer esas cosas, ¿no? Y me parece que en esa valoración es muy interesante. O sea, el gobierno te puede decir lo que tú tienes que hacer, porque si no lo haces te puede poner ir a la cárcel o te puede llevar a juicio o te puede multar. Pero el gobierno no te dice por qué lo tienes que hacer. Y me parece que la clase de religión enseña los qués y los porqués. ¿Por qué hay que tratar bien a la gente? No solo que hay que tratarla bien. Pues es que además es que precisamente el día en que se ha hecho este anuncio, ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado precisamente el decreto de religión en primaria y en primero de bachiller que se estaba haciendo ahí. Había habido una cascada de recursos presentados por los padres, por algún sindicato, en fin. Y resulta que ha echado abajo la intención de quitar esa asignatura de religión que ya la tenía la propia comunidad en Asturias, ¿no? Sí, porque en realidad es lógico que si una persona tiene unos derechos y tú se los quitas haciendo un proyecto, una adaptación de un, o sea, el decreto de aplicación de una norma, ¿no? Quitas unos derechos que las personas tienen, lo normal es que la justicia te devuelva los derechos, ¿no? Si tú tienes derecho a educar a tus hijos según una formación religiosa y moral, que son tus planteamientos, que son legítimos, si alguien te quita esos derechos, lo normal es que el juez te los devuelva. Y el planteamiento que también vamos conociendo es que van más allá de quitar no solamente el derecho a esa a elegir esa asignatura y esa educación, sino también pretenden eliminar la educación concertada, la escuela concertada. ¿Qué le parece? Bueno, en la escuela concertada, por lo menos en la escuela católica, hay 2.600 centros. Si hay que quitar la escuela concertada, hay 2.600 centros que la administración pública tendrá que crear para acoger a 1,5 millones de alumnos que van a la escuela concertada. Si lo que quieren quitar es la clase de religión de la escuela concertada, quieren quitar un modelo de ser persona. A mí me parece que quitar la religión de la escuela, me parece que lo que puede estar detrás es crear una religión oficial del Estado que sea el laicismo. Entonces, a partir de ahora, lo que todos tenemos que saber es laicismo, practicar el laicismo, aprender lo que nos dicen los laicistas y vivir como un laicista en medio del mundo. Me parece que eso es una religión por la que quieren cambiar la otra que la gente elige o no elige. Eso es una opción, claro, es una religión y es una ideología. Fíjese, hoy el diario El País nos anuncia que el PSOE eliminará la mención a la Iglesia en la Constitución. Bueno, eso es no. Ayer escuchaba a un político conocido que decía que la gente de su generación tenía como prioridad política eliminar, hacer de España un Estado laico. Yo creo que soy de la misma generación que ese político y desde luego no es mi prioridad política, pero no solo la mía, ¿no? El CIS dice que la prioridad política de los españoles es el paro, después la situación económica, después los políticos. Me parece que habiendo esos temas tan interesantes para entrar en campaña, hablar de religión en campaña me parece que es como vamos a intentar sacar votos por algún lado, que me parece legítimo, ¿eh? Yo creo que los partidos tienen que buscar los votos donde quieran, pero que sepa que la preocupación de los españoles es el paro, es la situación económica, es la situación de corrupción y son los partidos, los políticos. Y sobre esa eliminación de la Iglesia, ahora mismo abro el debate, quiero que vean
un chiste que hoy publica el periódico ABC que me parece lo mejor que yo he visto en mucho tiempo. No sé si lo tenemos, si lo pueden ver ustedes ahí. Vamos a verlo, porque es que creo que esta es la realidad de España, la realidad además de la Iglesia. Vamos a ver si podemos verlo. Ahí lo ven ustedes, están en un comedor social y dice un señor con corbata: gracias, ya he comido, yo vengo a cobrarles el IBI. Es que la labor que hace la Iglesia, Josecho, es impagable, verdaderamente. Y claro, quitar hasta la mención de la Iglesia por ese anticlericalismo que parece que aflora de nuevo cada momento electoral, otra vez, venga, vamos en contra de la Iglesia católica, pues es que esto sí que la sociedad española lo conoce, lo reconoce, y además lo quieren muchos, ¿no? Sí, sí, yo decía que antes me parece que este tema es meterse en un jardín con botas de tacos, ¿no? Bueno, el IBI es una exención, o sea, el IBI es un impuesto sobre bienes inmuebles, que de los cuales están exentos un montón de instituciones, no solo la Iglesia Católica, por su contribución al bien de la sociedad. Se reconoce que hay las ONGs, las fundaciones, los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia Católica, están exentos de IBI porque prestan un servicio a la sociedad. ¿Vamos a hacer una modificación del IBI para que solo la Iglesia pague? ¿Vamos a poner un impuesto solo para los vecinos del segundo B y no para los del segundo C? Me parecería un poco llamativo. Digo, si nosotros no hacemos las leyes, nosotros las cumplimos. Pero si hicieran una ley solo para gravar a la Iglesia Católica del IBI, sería, desde el punto de vista jurídico, interesante para estudiar. A ver, Carlos. Está dentro de una ley de mecenazgo que se aplica absolutamente a todas las entidades sin ánimo de lucro, en las cuales entran partidos, entran sindicatos, entran fundaciones de contenido político también, por supuestísimo, entran las sedes diplomáticas, es decir, la Federación de Hockey, la totalmente, de Gimnasia Rítmica, totalmente, la porque se considera que se les exime de ese pago tributario porque tiene un fin social. Si se hace una norma específica, desde el punto de vista jurídico es una auténtica barbaridad. Pero yo quería volver a lo que estaba, porque yo creo que José Cho ha mencionado una palabra, que la gente que nos esté viendo, o sea, esto es una cuestión de libertad, no es una cuestión de religión, porque, como decía la mítica frase, pues un día vendrán a por no sé quién, otro día vendrán a por no sé cuál, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión de libertad, es decir, los concertados, los colegios concertados se han convertido en un reducto en el que se respeta por completo el programa al 100%, que aportan una cantidad de medios que nunca se cuenta. Los inmuebles no son del sistema público de educación, no, los aporta directamente el colegio. La aportación de profesores extra, de profesores de refuerzo, las clases extra que se producen, el fondo de asistencia voluntario que aplica en todos los padres, etcétera. Y eso hace que cada plaza de un concertado cueste la mitad que el de uno público. Si tú bombardeas esos colegios, tendría que aportar el Estado entre 8.000 y 10.000 millones de euros más, adicionales al sistema, es decir, quebraría el sistema de educación. Están jugando con fuego. Pero y todo ello en base a cargarse una cuestión que se llama libertad. O sea, que hagan voto con lo que quieran. Pero no puedes entrar en un programa diciendo que tu gran aportación al sistema educativo español, que necesita muchísimas mejoras, por cierto, entre las cuales está el sistema concertado, que está mejorando eso, es directamente cargarte la libertad de educación de los padres. Es una barbaridad. Vamos a ser más breves, porque al que queremos escuchar es a José Chovera. Ahora tienes la palabra, Isabel. No, sí, me parece un planteamiento muy sensato. Es verdad que tú no puedes dejar fuera, pero además en el tema de Libia en concreto, no siguiendo lo del chiste, vas a hacer pagar a los comedores sociales, vas a hacer pagar la actividad de Cáritas. Bueno, si hay que pagar, se paga, pero evidentemente eso es costoso y tiene una repercusión grande en la labor que hace la Iglesia. Es igual, la Iglesia seguirá haciendo su labor social, toda la que pueda desarrollar. Y si hay que dejar de hacer otras cosas, se dejarán de hacer. Pero evidentemente, si tú intentas menoscabar su capacidad de acción, puedes conseguirlo. Yo es que creo que va más allá de la libertad, que sin duda es un ataque a la libertad. Pero va más allá, y creo que José ha dado la clave cuando ha dicho quieren sustituir los porqués por el, o sea, quieren que la gente no sepa por qué, quieren crear una forma de pensamiento de ser humano, quieren, esto es ingeniería social, va, esto es electoralismo para empezar, o sea, esto ahora están poniendo una vela a Podemos y tal y pescando en el caladero de la extrema izquierda, esto es un anuncio electoralista, pero lo que subyace en ese anuncio electoralista es ingeniería social, es algo mucho más grave que un ataque a la libertad. Ellos pretenden crear un ser humano a su imagen y semejanza, y evidentemente las creencias religiosas les impiden sembrar en terreno virgen, porque son creencias muy sólidas. Entonces se trata de cargarse cualquier tipo de fe, de creencia, de principio más sólido que la mera conveniencia política para sembrar en un terreno más propicio. Y yo creo que cualquiera, no hace falta ni siquiera ser creyente ni ser religioso, cualquiera que crea en el ser humano, en el individuo, tiene que oponerse, pero con todas sus fuerzas, a este proyecto de ingeniería social, que es muy, muy, muy peligroso. Mucho. Sí.
Hay un punto en torno a lo que decías tú, que efectivamente no es una cuestión estrictamente religiosa la defensa de estos principios, ¿no? Yo, mi forma de ver y mi forma de vivir y mi forma de pensar se apoya en lo que dicen los evangelios, ¿no? Pero hay un acuerdo social muy extendido que son los derechos humanos, ¿no? El artículo 18 de los derechos humanos habla del derecho a la libertad de religión y dice ese derecho incluye la capacidad de manifestar en público y en privado, individual y colectivamente, la convicción religiosa. Vamos, la propuesta que hace el Partido Socialista es restringir los derechos humanos. O sea, a partir de ahora yo no podré manifestar en público mi religión, no podré ir con mis hermanos de religión y hacer una manifestación en público de lo que yo creo. Eso está recogido en los derechos humanos. Está recogida también la posibilidad de enseñar la religión. ¿Ese derecho humano se va a restringir en España? Creo que no es lo que necesita la sociedad. El problema es el paro, es la situación económica, es la corrupción, son los políticos, según lo que dice el CIS de septiembre. Carlos. Pues independientemente de lo que piense cada uno sobre la enseñanza pública, la enseñanza concertada y la enseñanza privada, yo lo que puedo coincidir hoy aquí es en que es un mal momento para este planteamiento. Primero porque no hay tiempo y este es un planteamiento muy serio. Es decir, yo creo que el modelo educativo es un tema serio que no... En época de Zapatero también vimos alguna de estas cosas, ¿no? El modificar el concordato con la Santa Sede y algunas declaraciones de laicidad. Y luego al final se echaron para atrás, ¿no? Ahora puede ser que sea un motivo electoral. Yo no me escandalizo, como decía usted, de que haya motivos electorales, porque creo que todo lo que se está haciendo ahora hasta el 20D van a ser motivos electorales. Sin embargo, creo que el Partido Socialista está acelerado para llegar a puntos en los que tenía que haber llegado en un proceso congresual, que son puntos programáticos muy importantes como el modelo educativo. Yo creo que hay que cambiar cosas, creo que hay que cambiar y que potenciar más, es un planteamiento personal, la enseñanza pública, y creo que habrá que regular de otra manera en que sea más participativa la parte privada de la enseñanza concertada. Pero desde luego no estoy de acuerdo en hacer este planteamiento en estos momentos. Pues hecho. No, me parece muy razonable. Efectivamente, a esas alturas del partido da la impresión de que todo lo que viene un poco urgido por las encuestas, y me parece que los partidos es su trabajo, es su negociado. No sé, yo no entiendo mucho cómo funcionan, pero supongo que reciben unos datos y dicen, aquí tenemos votos para recoger, aquí no los tenemos, y sus iniciativas van en esa dimensión de recoger votos. Pero me parece que hay cosas que son muy profundas, que necesitan acuerdos de Estado, que necesitan relaciones personales entre partidos políticos, no solo entre ideas personales particulares. Y además es que ahora vamos a hacer una brevísima pausa, pero si es que cuando gobernaba el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y se dijo, vamos a cambiar las normas de financiación de la Iglesia, si se llegó a un acuerdo, si claro. Dos terceras partes se financian claro. Por la X que elige voluntariamente cada español poner o no. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa y les recuerdo que un 62% de las personas no oye bien. Juan Luis Galiacho pregunta a don José Chovera. Señor Vera, yo he escuchado esta mañana la entrevista en la cadena COPE y me ha quedado una cosa muy clara. Es decir, la portavoz socialista lo que ha venido a decir es que la religión no tiene por qué aparecer con una nota en el currículum. ¿Usted cree que las personas tenemos que tener una nota de si sabemos más o menos religión o la religión se tiene que dar sin tener que tener una calificación? Es decir, lo que venía a decir la portavoz socialista es que la religión no tiene por qué tener una nota en el currículum. Entonces yo creo que el ciudadano puede saber más o menos religión, pero... ¿Tener una calificación? ¿Y el dibujo, sí? Pues no lo sé, habría que verlo también. Pero vamos a ver que responda el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Yo creo que la religión tiene dos dimensiones. Una de conocimientos, que se pueden evaluar, depende de lo que tú sepas, y otra de vida religiosa. En los colegios no se evalúa la vida religiosa, para eso está la catequesis, para formar en una vida, en una forma de ser persona, tal. Pero luego hay unos conocimientos. Si yo le pregunto a un chaval los 10 mandamientos y me dice 7, tiene un notable. Pero le faltan 3 mandamientos y eso es objetivo y es objetivable. Entonces, no se evalúa, los colegios no evalúan la vida cristiana de las personas. Un ateo puede ir a clase de religión y sacar sobresaliente, porque es una lista de conocimientos. Yo me he examinado muchas veces de cosas en las que no creo. O sea, si estudias filosofía, te explican a Nietzsche, yo no creo en Nietzsche, pero me sé lo que dice.
me lo pueden evaluar. Y además no me estudia lo creo. Todas las religiones, historia de todas las religiones. Claro, pero yo no voy solo es con la católica, digo en general. No, con todas las religiones. Sí, no sé por qué había que en un currículum tiene que aparecer una nota de religión, no lo sé. Pero le sí, pregunto. Bueno, son una serie de conocimientos que se pueden objetivar y que te pueden evaluar como las matemáticas. Tú puedes no creer en las matemáticas, pero tienes que saber sumar, hacer la división y la raíz cuadrada. Me parece que es legítimo preguntar unos conocimientos, porque eso es lo que separa la clase de religión de la catequesis, la don evaluación. José Cho, y una duda que tiene mucha gente. Se dice que con la ley Wert resulta que ahora se impone la asignatura de religión, pero eso no es así. Depende de cómo se quiera decir. La asignatura de religión no se puede imponer a las personas. Las personas tienen que tener la libertad de elegirlo. Y esa libertad... Se da a elegir. Se da a elegir. O sea, la obligación es del centro de poner la asignatura de religión, pero no para las personas. Por eso con esto se hace un poco de... Se hace un poco de política de esta que hacen los políticos, que es un poco peculiar, ¿no? Sí. Que luego hay que saber entenderla. El asunto es, no, una persona no está obligada a la clase de religión. Pero esto no es de hoy, ni es iniciativa del Partido Socialista, ni desde nadie. Esto está en los acuerdos con la Santa Sede. La Iglesia Católica pidió en esos acuerdos, y así sale reflejado, que la clase de religión no pudiera ser obligatoria. Y es el artículo segundo de unos acuerdos sobre enseñanza que están firmados entre la Iglesia y el Estado español el 3 de enero del año 79. Y fíjense, que la sociedad española podría aceptar perfectamente en aquel tiempo que la religión fuera obligatoria. Pues la Iglesia dijo no, la religión no puede ser obligatoria. Pues para que vean ustedes cómo se cuenta la historia. La propia Santa Sede la que dice que no sea obligatoria la asignatura de religión. Y aquí se cuenta todo del revés. Don José Chovera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte final del programa. Gracias a todos. Ahora gracias. Se quedan con María Pelayo y María Miñas porque empieza Al Día. Hasta mañana.